A les instal·lacions esportives del barri de Can Bonastre de Piera es va celebrar el passat 19 de febrer el primer torneig d'hivern de futbol sala Can Bonastre, organitzat per la Unió Esportiva Can Bonastre amb la col·laboració de l'Ajuntament de Piera. Hi van participar un total de 4 equips, però amb representació a les dues categories, alevins i infantils, fent un total de 8 equips. Des de Badalona es va visitar l'equip Josep Carné, des de Piera els equips de Can Claramunt i el Nottingham. I per descomptat, també van participar els locals Unió Esportiva Can Bonastre. De res, estem aquí al torneig de futbol sala que ha organitzat el club Associació de Veïns de Can Bonastre i realment estem molt contents perquè hi ha molt d'ambient, ha vingut autobusos de Badalona, han vingut nens d'arreu, no? I veïns i veïnes d'aquí de Can Bonastre i de Piera. El dia esplèndid, els veïns molt contents, jo crec que avui és un dia per aprofitar-lo i a més han organitzat un torneig amb trofeus, amb barra, bueno, amb tot i a més la gent està molt contenta, per tant jo que agrairia i vull agrair a l'associació i al club la feina que fan i animar des d'aquí a tots els barris, estem al barri de Can Bonastre, doncs els altres barris que també tenen pista, que també tenen associació, que tenen clubs, doncs que organitzen tornejos, més que res hem d'aprofitar l'entorn que tenim, que és un entorn privilegiat, que és a l'aire lliure, unes pistes que es pot jugar i es pot fer de port. Doncs agrairia aquesta recentment creada associació que van engegar ara tot just a l'estiu, però han començat amb molta empenta. Han col·laborat ja amb la cursa solidària 5K, amb el Sergio i Exilio Matero. Han organitzat aquest primer torneig que en diuen el primer torneig d'hivern, encara que no ho sembli, sembla que estiguem ben bé a l'estiu, estem aquí en maniga curta. I la veritat és que felicitar-los per la feina que estan fent aquí a Can Bonastre amb la canalla i que veu que tenen el recolzament, no només evidentment de l'Ajuntament, sinó de pares d'aquí del barri i, com deia l'alcalde, doncs ha vingut un equip de Badalona a través d'una amistat, han vingut fins aquí per participar en aquest torneig i felicitar-los per la feina que estan fent aquí al barri, evidentment. Bueno, pues esto ha sido una iniciativa para que los chavales disfruten, los padres también disfruten y bueno, que pasen un día pues como tiene que ser, todos juntos, enjozcan los chavales, hagan unión y pues de alguna manera pues bueno, que hagan deporte que no lo hacen últimamente. Cada uno está en su casa y la idea ocurrió, se nos ocurrió en eso, de decir, bueno, vamos a ver si podemos montar un equipo de fútbol de los chavalines para que salgan de casa. Se montaron un equipo, al final se han montado dos equipos y a partir de ahí ya empezamos a hacer el torneo de verano con varios equipos y ya está programado de hacer este que estamos haciendo, que es como un cuadrangular. Vienen equipos también de Badalona, de los grandes y los infantiles y alevines y hacemos pues bueno, en un día entero que se junte toda la familia con butifarrada y bebidas y demás y que pasen aquí un día en el campo, pero con la idea que los niños disfruten, se lo pasen bien, que es la idea del deporte. Y después, a partir de ahí, pues bueno, intentar hacer una liga de barrios. Cuando ya acaben el colegio los chavales, juntar a los equipos que tenemos en el barrio, en el pueblo, y hacer una liga de barrios durante todo el verano. Y bueno, y eso ha sido el objetivo, que disfruten todos, los padres y los chavales. Genial, todo lo que sea hacer actividades para los niños, deporte, hacer coacción con el barrio. Genial, está genial. Sin duda, nosotros como asociación cultural siempre apoyaremos estas iniciativas de los vecinos y del deporte en general. Y estamos súper contentos porque ha habido un montón de gente, el día nos ha acompañado muchísimo, mucho sol, casi parece primavera. Y bueno, vamos con los niños aquí jugando todos los partidos, el bar está a tope, tenemos butifarra, súper contentos la verdad. Bueno, el objetivo sobre todo es que los chavales tuvieran algo que hacer y estuvieran entretenidos y motivarles con el deporte. Y luego, más allá de eso, pues un poco que todo el mundo se sume a eso y era la intención también con lo de tener un bar y hacer la butifarrada. Y creemos que ha sido un éxito porque está viniendo mucha gente, no solamente los padres, pues para acompañarles en el evento y también para, bueno, para hacer un poco de piña aquí en Can Bonastre. Hace un día fantástico, está todo muy bien, la gente muy organizada y bueno, vamos a pasar un día fantástico. ¿Qué esperabais al montar este evento? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que la gente viniera a divertirse, a pasarlo bien y a promocionar esta barriada de Piera para que, bueno, fomente más que los niños jueguen, que disfruten y los padres, pues bueno, también hagan algo. Yo he vivido aquí toda la vida, ahora estoy en otra urbanización, en Can Claramunt, pero me gusta venir a ver mis principios y ver a gente que he visto toda la vida
por aquí. Entiendo que tienes a un niño por aquí jugando o simplemente bueno, visita. Son amigos. Muy bien. Sí. ¿Y qué te parece el evento? Ya son grandes. Me parece muy bien que tienen que haber muchos y que la gente se anime y que es lo que necesitan los niños, de que hagan cositas y que haya unión. ¿Y en calidad de qué viene? ¿De familiar, de visitante? Sí, visitante pero familiar, claro. Juega mi nieto, Ulises, sí, que lo ha hecho muy bien y ahora lo hará mejor porque ya lleva un ratito y ya está entrenando mejor, sí, sí. Aquí se está de maravilla, al solecito, no hace frío y hay aquí mucho ambiente, mucho, mucho. ¿Tenemos al entrenador de qué equipo? De infantil, de Campo Nastre. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo están haciendo los chicos? Bueno, cada día mejoras más y este torneo lo están haciendo de madre. ¿Podremos seguir con el evento, con otros eventos en adelante? Hombre, y tanto. Ya, si ahora conseguimos un segundo, un primer puesto, ya lo que se viene va a ser más grande. ¿Y qué te está pareciendo el evento de hoy? Nada, muy divertido, estamos disfrutando, pasándolo bien y a ganar. Muy bien, nos han robado un partido, pero es bastante bien, sí, hemos ganado uno. Bien, está bien. Aunque solo tenemos un punto, pero... Bien, está guapo para jugar y disfrutarlo bien. Está bien. Un rato guay y para disfrutar. Me gusta más los partidos que hago. Bastante bien. Hemos ganado un partido y el otro nos ha costado, pero hemos perdido. Sí, me está encantando. Increíble. Me estoy pasando muy bien. Muchas paradas y muchos goles también. Hemos ganado un partido y el otro lo hemos perdido. La verdad, muy bien. Hemos perdido los dos partidos, pero a ver si ganamos alguno. Muy bien, la verdad. Y pues mira, pues sí, bien. De momento no lo estamos pasando bien y a ver si podemos ganar este partido para llegar a la final. Bueno, algunos de los equipos de que juegan de colegio y así nos divertimos. Bastante bien, la verdad. Estamos dando todo lo posible con mis compañeros y lo vamos a conseguir. ¡Yusen Carter!